momentos y ya vivimos, sentimos, disfrutamos esta noche que es una fiesta del fútbol. Están jugando por Telefe y para toda. Y D'Alessandro desde afuera hacia adentro en la segunda. Saca Mina, violento rechazo. Buscaba Juan Ramírez, sacaba Mina. Presionaba Alargo, de cabeza responde Hernández. Para el ecuatoriano Arturo Mina. Y Kudelka es la contra. Del ecuatoriano Arturo Mina. Y aquí está Maidana. Y juegue la consola. Porque entendía que contra el Piti Martínez hubo falta y no la cobró y la cerca del área. Corre Fernando Godoy, cubre Mina, esto es. Y las salidas de River con Mina. Aquí baja a buscar esa pelota Maidana. Se muestra Nacho Fernández. Maidana con Mina. La domina Arturo. Andro. Buscando controlar la salida y asegurar la pelota. Pero en el estudio, ¿no? El anticipo de cabeza de Mina. También los laterales y que arranquen jugando ahí, que no dividan la pelota por arriba. Lo presiona. Arriba se prepara para despejar de cabeza Mina. Con él estaba Carlos Muñoz. Lucha Mina. Va Palacios. Allí va Mina. Tita. A Maida. Zurdazo de Ramírez. Esperaba. Era una contra porque estaban muy distanciados. Piti Martínez y D'Alessandro, pero cada pelota que le puede llegar al ex Huracán para su velocidad. Gil con Guiñazú. Guiñazú con Muñoz que viene, va a correr para Gil, corre Mina. Saca Mina. Atento estuvo Arturo. Ignacio Fernández. Mina. Poncio. El ex hombre de Boca, va Palacios. Hasta allí llegó con Mina. El zurdazo del ecuatoriano. Se va a culminar la primera parte. La observo detenidamente a Pitana. Mirá cómo salió jugando Mina. Qué bien rompió Mina y aquí Poncio Martínez. Aquí está Arturo Mina. El derechazo del ecuatoriano. Calidad en combustibles con Pachón Energy. Viví, sentí, disfrutá. Desde Torre Hernández no puede. Guiñazú que va. Guiñazú que mete. Ramírez, Guiñazú. El derechazo al arco. De cabeza Godoy. Presiona a Mina. La requiere la pelota. A Carlos Muñoz engancha. Brazo de Leonardo Godoy. La buscaban a Muñoz. Cubría Mina y que tras la lesión de Milton Casco ingresó Mayada, que pasó de lateral derecho y por eso lo está haciendo como lateral izquierdo Jorge Moreira. La salida de River, Maidana le presta la pelota a Arturo Mina. Así está Mina. Lo presiona Carlos Muñoz. El Colo Gil, lateral en la zona de Moreira para River, ya la tiene el ecuatoriano Arturo Mina. Esa es la cara negativa, no controlar la velocidad de la pelota. D'Alessandro, aquí está Arturo Mina. Sí. Seguramente para Palacios, sí. Viene para Palacios muy largo. Devuelve Mina. Sacaba Godoy. Corre Palacios. El cruce es de Mina. El lateral es para la T. Primero para River. El centro viene cerrado. Oh, buscaba Alargo. Le queda Driussi. Un puntazo. El rebote. Mina, gol. Previo de Driussi, la pelota quedó bollando, el momento más soñado para Arturo Mina, le rompe el arco con el arco a su merced, el ecuatoriano dice presente y gana River aquí en Córdoba, a los 15 minutos del segundo tiempo, River 1, Talleres de Córdoba 0, el gol lo marca Arturo Mina. Partido cerrado de trámite 0-0. De los laberintos se sale por arriba muchas veces. La hace bien Driussi. Antes del puntazo la trae para su posición y con eso se saca al defensor. Después no tiene tiempo Herrera de una mejor respuesta. Le queda encima. Hermoso como le queda a Mina. A River le costaba el ataque. La pelota parada es la solución para el gol. Nacho Fernández. Aquí está el goleador de la noche. Arturo Mina. El auto. Gira tres. Me dijiste, vio la amarilla de D'Alessandro y se suma a... Mucho juego dividido, muy friccionado el partido. Lucho con D'Alessandro, con Gallardo, incluso fue subcampeón de la Sudamericana contra Cienciano. Ludueña jugará detrás de los delanteros y porque cambia el 9 Kudelka. Mete Mina, con todo Godoy. Planchial, hoy es un día muy particular, el día del maestro. Sí, sí. Y no hemos saludado. María José, mi hija directora. Ah. Allí va Driussi. Lo hace Leonardo Godoy. Devuelve Mina. Les recuerdo que encarar, jugar hacia atrás para Mina. Cuando presiona la chita Ludueña. Se suma Strachman. La pelota bien. Para pararla hoy.
Saca Mina. Rebota el Strackman. Lateral para River. Levantó claramente Nacho Fernández. Así va Mina. Usted pregunta por Arturo. El ecuatoriano marcó el único gol. La dejó corta Moreira. Poncio. Presionaba Strackman. Mira el reloj que marca. 21:43. Señala el grandote. El grandote es Larrondo. Vamos a ver. Sí, señor. Larrondo va a jugar su segundo partido en River. Dos meses sin perder. Acumula el invicto entre el torneo Federal A, la Primera B Nacional y la Primera División, exceptuando la Copa Argentina. Son 40 partidos. Mina. Mayada. Palacios. Corre Mina. Gana Mina. Nacho Fernández. Terrible. Ese inesperado 0-1. Ese es el goleador de la noche, Arturo Mina, autor del único gol. La va sacando el ecuatoriano. Gol de River, a balón detenido y el primer córner en favor de River. Allá por los 15 del segundo y ni que hablar, Ariel, la expulsión de Guiñazú. Lo encontró River. Gol del ecuatoriano Arturo Mina a los 15 del segundo tiempo. Le acaba de ganar a Talleres por 1-0. Los recuerdos vieron la roja por doble tarjeta amarilla Guiñazú en Talleres. Y en el final del partido, roja directa para Godoy. Terminó jugando con 9 el conjunto de Kudelka. Gran victoria millonaria.